Con la presencia del presidente de la Sociedad de Geólogos Económicos, Jeffrey Hedkins, se creó en la Universidad Industrial de Santander el capítulo estudiantil de la Sociedad de Geólogos Económicos del Nororiente Colombiano. Bueno, pues el capítulo nace a partir de pronto la incapacidad de una línea de yacimientos minerales, ¿sí?, dentro de la Escuela de Geología para la modalidad pregrado. Entonces, de pronto, el capítulo nace hace un año, ¿sí?, a partir de pronto de esa incapacidad que la escuela no proveía pues esta línea de investigación. Entonces, una congregación de estudiantes, fuerte, por cierto, y responsable, se comprometió con esta línea y dio frutos a crear un capítulo estudiantil. El ente gremial fue creado en los Estados Unidos en 1920 y cuenta hoy con más de 5.000 miembros a nivel mundial. El capítulo UIS asume el reto de fomentar en los estudiantes el interés por el estudio de la geología económica. Motivarlos primero a que se acerquen a la línea de investigación de yacimientos minerales y generar un espacio de discusión científica para que apoye al desarrollo geominero de nuestro departamento. La masiva asistencia al evento académico que enmarcó la fundación del organismo regional genera grandes expectativas para sus creadores, quienes buscan motivar en sus compañeros de aulas, con el apoyo del alma mater, el fortalecimiento del capítulo Nororiente de esta asociación. Los invitamos para que se acerquen a ser parte de este capítulo estudiantil a las personas que se interesen por la parte de los yacimientos minerales, que esto está enfocado a esa línea de investigación para el desarrollo de la industria de nuestro país y de nuestra región. La amplia configuración geológica de la región y sus desafíos, la generación de conocimiento y el aporte al desarrollo geominero de la región y el país son algunas de las metas que estos inquietos estudiantes de geología junto a docentes y directivas UIS han asumido en el naciente organismo económico.